se trabaja la semana, se corrige. En Cascajal lo hacen una belleza, lo hacen una maravilla. Pero llega acá y lo que les dije en el primer gol, queremos parar un balón en el pecho. Queremos entregárselo al compañero ahí bajándosela de cabeza. Cuando ese balón viene largo, ese balón tiene que volver al otro lado, tiene que volver al otro sector. Pero mientras que sigamos en esa, vamos a tener problemas, pero yo invento. He puesto a los cuatro, he puesto hasta un volante de central tratando de buscar esa armonía que necesito ahí. Hasta el momento sigue igual. Los errores en defensa siguen llegando, lo que les dije anteriormente, y si no se mejoran en esa parte, van a seguir llegando, porque todos los equipos se dan cuenta que la tienen que tirar arriba, porque siempre va a llegar el error. Y en cuanto a los refuerzos, los jugadores que trajimos eran figuras en sus equipos. Lastimosamente, si llegaron a América y no se pueden acomodar a lo que es América o a la presión que requiere América, entonces se hace muy difícil poderlos tener en la cancha. Yo creo que los dos o tres goles que marcamos de muy buena forma, y después nos dejamos sacar del bolsillo, nos teníamos el bolsillo y nos dejamos llevar, porque, vuelvo y repito, hicimos tres buenos goles de tres buenas facturas y al final no nos sirvieron para nada, al contrario, casi habíamos podido perder al último. Hay desobediencia táctica, y cuando hay desobediencia táctica tiene que pasar lo que ocurre. Un partido en cinco minutos no lo podemos dejar voltear, y mucho menos que no lo empaten y casi que no lo ganen. O sea que ya uno de acá le queda uno muy difícil, porque los que tienen la orden y los que saben lo que hay que hacer en el entretiempo se les dijo, pero no. Cuando hay ese desorden y tenemos tres y queremos ir a hacer cuatro o cinco, es cuando se vienen los problemas que tuvimos esta noche. Entonces, lógicamente que desde ya como que esto no puede continuar así. O sea, hay que buscar la solución, pero ojalá que no va a ser demasiado tarde, como le dije yo a ellos, porque estamos dejando escapar los puntos, estamos dejando que se les vayan los partidos que teníamos. El partido no se le puede ir a ningún equipo, se le puede ir. Usted local haciendo tres goles, no le puede ir un partido de ese. Entonces, para mí es como si se hubiéramos perdido este partido. Y no voy a renunciar, lo voy a sacar adelante, lo voy a llevar a ser campeón este equipo. Pero el hecho de que entre el cuarto, que entre el quinto, entre el tercero, entre el segundo al octagonal, no quiere decir que no vamos a campeonear, entre el octavo. Entonces, yo estoy tranquilo, yo sé para dónde voy. O sea, yo no me tengo por qué desesperar en ese momento. ¿Pero le da coraje eso, profe? Claro que me da coraje, porque es que yo vine a trabajar acá, yo vine a hacer las cosas bien. Eso es porque estoy enfermo, porque no me puedo mover el banco, porque no salgo. Entonces, me gritan pendejadas, ¿no? que respeten, porque yo a todo el mundo respeto. Yo estaba que salía y lo cogía el cogote, un maricón de eso. ¿Pero usted tiene corazón para eso? No, yo no tengo ningún problema, sino que te da coraje, como bien enfermo, estás ahí porque querés estar, porque querés tu equipo, porque querés tu grupo, porque no lo quieres soltar, y otro gritándote pendejadas. Entonces te da coraje, chango, tiene que dar coraje.